Son las 6 de la mañana y 48 minutos. Estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales. Y el mundialito de fútbol contará con mucho componente social, dice Yael Hernández Trujillo. Por primera vez en la realización de la versión 12 del mundialito para todos, se involucran a 22 comunidades pertenecientes al sector vulnerable del municipio de Arauca. Además, este torneo contará con la participación de la Escuela de Formación Deportiva. Este mundialito se llevará a cabo a partir del 9 de septiembre del 2023 a las 9 de la mañana en la cancha Los Guarataros y participarán niñas y niños de diferentes barrios, comunas, veredas y escuelas deportivas del municipio de Arauca. El gobernador encargado Wilton Rodríguez, a través del Instituto Departamental de Deportes y Recreación, apoya este evento con el objetivo de brindarle a esta población la oportunidad de participar de actividades deportivas y recreativas. Así lo dio a conocer Yael Hernández Trujillo, director del INDER Arauca. Muy complacido, la verdad, y con gran beneplácito, siendo yo director del INDER, son de las cosas que a uno le motivan seguir trabajando y seguir luchando. Y también esa consigna, ese ideario social que maneja el gobierno departamental Construyendo Futuro en cabeza de nuestro gobernador Wellington Rodríguez Benavides, quien ha sido muy enfático, o por lo menos conmigo fue muy enfático al manifestar que mundialito tiene que ser para las clases más vulnerables, para aquellos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que el Estado y como tampoco el sector privado ha podido impactar y ha podido beneficiar. Es histórico, por primera vez se hace un proceso de concertación y vinculación y de inclusión a niños de barrios muy alejados, son 22 comunidades, obviamente hay muchas más comunidades con cordones de pobreza bastante altos, pero en medio de la masificación del recurso pudimos vincular 22 barrios cuyas características es la vulnerabilidad, barrios que incluso yo sé que muchos de nosotros ni siquiera sabemos que existen y les vamos a dar ese realce. Pero también es de suma importancia que Mundialito siempre había sido en un proceso de participación de las escuelas de formación deportiva en cabeza de sus diferentes líderes y la idea era tampoco dejarlos por fuera. Entonces en esos procesos de concertación logramos también vincular a esas escuelas. Tenemos al pendiente también que para que ellas alleguen la respectiva documentación. Es decir, prácticamente vamos a tener dos mundialitos en uno. Por eso señalo que esto es un tema histórico y esperamos que a futuro los próximos directores y los próximos gobernadores tengan ese enfoque. Es poder incluir a niños que nunca han sido beneficiados a través del deporte, niños que incluso tienen la más mínima formación deportiva, pero también seguir apoyando a esas escuelas en las que también se contemplan niños con niveles de pobreza bastante altos y que han accedido a estos procesos de formación. Entonces, vuelvo y lo repito, son dos mundialitos en uno. Por un lado se van a impactar 320 niños propios dentro de la ejecución del contrato y en los procesos de concertación con los profesores a los cuales les manifiesto mi respeto y mi admiración por esa loable labor, pudimos lograr que las escuelas también participaran en unas condiciones. Teniendo claro una cosa, y es que los niños de los 22 barrios van a participar entre ellos y los niños de las escuelas participarán en sus propios, intercalando esos procesos deportivos con los otros clubes, porque es obvio que los procesos deportivos de formación de estos niños son mucho más avanzados y no sería lógico, no sería justo poner a competir escuelas con barrios, porque sería obvio el resultado, que diríamos que prácticamente los tres o cuatro finalistas serían de las escuelas. Está programado para cuatro fines de semana, sábado y domingo. Va a haber un proceso muy hermoso de no solamente de manejarlo desde un nivel competitivo, sino un nivel recreativo. Vamos a dividir la cancha de aquí de los Guaratarios en tres escenarios deportivos. La idea es poder tener todos estos niños jugando, compitiendo. Y como INDER, queremos manifestarle que tenemos un plus muy especial y es que no solamente es que ellos vengan a participar a nivel de competencia o a nivel de la parte recreativa, sino que también van a tener, como se lo manifesté yo a los 22 líderes de estos barrios,
los mejores 4 fines de semana del año. Se lo merecen. Como INDER vamos a brindar recreación, vamos a brindar acompañamiento, vamos a tener saltarines, vamos a tener actividades recreativas. Mi equipo está, ya sabe que tiene que concentrarse estos 4 fines de semana para que estos niños rían, sonrisan. Yo soy del concepto que me gusta más que un niño sea feliz y que un niño venga a competir. Entonces son las cosas que queremos. Y además de eso, una inclusión para que los niños que vienen en esos procesos de formación deportiva también vean a esos niños que nunca han tenido la posibilidad y viceversa. Que los niños puedan entenderse entre unos y otros, y aquellos niños que nunca han tenido esos procesos de formación, viendo a estos niños, se vinculen y puedan tener como ese ánimo de participar. Ahí estaba Jair Hernández, director del INDER Arauca, hablando sobre este mundialito que se dio apertura durante el fin de semana en la capital del departamento de Arauca.